Good evening, Muy o... bien, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al World Bank Pavilion para aquellos que regresan, para aquellos que vienen por primera vez. Este es el Pavilion COP28 y es un placer para mí estar hoy aquí y voy a salirme del libreto un minuto porque, como verán, tenemos todas mujeres en este panel. Sobre un tema muy importante sobre financiamiento climático, y tres Anas y dos Ana Marías. Así estamos. Va a ser interesante. Voy a comenzar con algunos comentarios para dar contexto, pero lo más importante es lo que vamos a escuchar de nuestras panelistas. Hemos escuchado en los últimos días que la diversidad de los desafíos climáticos generan. O necesitan soluciones diversas y de eso vamos a hablar hoy. La política y las reformas normativas y las inversiones público privadas tienen que estar alineados con el perfil de un desafío en particular para ser efectivos. Hay mecanismos de finanzas utilizando financiamiento concesionario construido alrededor de desafíos en particular para que tenga sentido las finanzas debiera seguir el desarrollo, no al revés. Los países de Latinoamérica y el Caribe combinan una diversidad de desafíos climáticos y genera un laboratorio maravilloso en la región para encontrar soluciones. Hoy vamos a encontrar mecanismos donde el Banco Mundial es pionero en sociedad con estos países que se pueden replicar y escalar a nivel mundial. Uno de los desafíos principales en la inversión en el clima muchas veces lleva muchos años para que esté impacto, inversión madure. Esto genera o, o no, no, no alcanza los financiamientos iniciales. Hay que generar incentivos para sostener esto a largo plazo, para abordar este desafío en particular. El Banco Mundial, lo, el gobierno de Uruguay hizo algo por primera vez. El, el, en Uruguay se realizó... Tenemos a la ministra Beleche aquí, un préstamo de políticas de desarrollo de crecimiento resiliente y verde y se necesita muchísimo financiamiento. Sabemos que las finanzas solas no van a alcanzar nunca y hay que movilizar el dinero privado y vehículos mezclados para generar otro tipo de soluciones. Los bancos de desarrollo pueden ser fundamentales, incluso... En el acceso en Brasil tenemos 500 millones de dólares en proyecto en el Banco de Brasil para fortalecer el sector agro para asumir, asistirlos a llegar a sus necesidades. La Secretaría de Brasil nos va a dar información sobre esto. Es importante ayudar a los países a descarbonizar sectores importantes. Hay puntos importantísimos. El gobierno de Chile, el Banco de Mundial, establecieron un mecanismo para ayudar a bajar los riesgos e incentivar la inversión privada en la industria de hidrógeno verde. Doctora Ana María Frusuidas, del Comité de Hidrógeno de Chile, nos va a contar más al respecto. Entonces, vamos a hablar con las panelistas. Ministra, vamos a comenzar con usted. Uruguay hace poco generó unos titulares, la sustentabilidad, un bono y ahora incentivando el Banco Mundial para cambiar el modo en que hacemos negocios con los otros países como Uruguay. ¿Cuáles serán las motivaciones en este lugar? ¿Cómo pretenden tomar la agenda hacia el futuro y qué recomendaría a otros países? Muchas gracias, Ana, por la invitación. Gracias, Ana, Felipe, a por todo el trabajo que hemos hecho conjuntamente en los últimos en el último meses, año, que nos lleva hasta este punto para tener este préstamo listo para ser firmado y desembolsado. Si puedo darles un background a la pregunta, comenzamos en Uruguay en el octubre de 2021 con parte de ese... Dis, eh, comité del IMF y el Banco Mundial, había que distinguir a los países de acuerdo a la contribución que daban al objetivo mundial, eh, la conservación de la naturaleza, del clima. Pensamos que un costo menor de financiamiento debiera tener una mejor conducta ambiental. Impulsamos esta idea, esta idea sobre el aspecto financiero que también podría darse con el acceso al mercado por el lado comercial. Y la otra idea que defendimos fuertemente es que teníamos que hacer lo que decíamos. No hay necesidad de tener tanto diagnóstico ni papeleo. Necesitamos resultados concretos alineados con esa visión un año después, en octubre del 2022. Uruguay emitió el primer bono de soberanía sostenida que tenía una estructura. El índice tenía un paso hacia arriba, hacia abajo, enlazado con los indicadores de rendimiento. Entonces, estos de medio ambiente provienen de los ADCs que teníamos en el Acuerdo de París. Esto fue muy importante porque fue la primera vez que los NDC se convirtieron en ligados financieramente. Hasta ese momento muchos países los habían presentado, pero no había consecuencias. No habíamos cumplido con esos compromisos. A la vez, fue la primera vez que esta doble estructura significaba que los países iban a ser recompensados. Por el otro lado, teníamos un paso hacia abajo también y eh, a ser recompensados si cumplíamos con ciertos ambiciosos, ambiciosos objetivos ambientales. En ese momento, para este bono, elegimos dos indicadores, uno de los cuales es la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, y lo otro es la conservación, la preservación de eh, bosques nativos. Esto significa que hay una enorme coordinación entre distintos ministerios, el Ministerio de Ganadería, Industria, Medio Ambiente, Asuntos Exteriores y Finanzas y Economía. Se estableció una nueva gobernanza y este instrumento mostró la política y determinación política y compromiso de Uruguay para avanzar en la agenda medioambiental, construyendo sobre el diseño de este bono. Trabajamos conjuntamente en nuestros equipos, el Banco Mundial, durante meses con muchas charlas. Pensamos que era importante una vez más tener un incentivo económico en los préstamos, no solo en el bono como teníamos en el caso anterior. Pensamos que era importante tener métricas medioambientales incluidas en la ley. Por lo tanto, lo que sucedió el mes pasado fue que la Junta del Banco Mundial aprobó un préstamo de 350 millones de dólares para Uruguay, donde solo tenemos una recompensa. Y esto también es importante porque el bono tenía un cupón doble. En este caso, los países que cumplen con estas ciertas estos ciertos indicadores medioambientales, Uruguay en este caso va a recibir una recompensa y tenemos un paso hacia abajo. En Uruguay esto es un 1%, un punto, estoy mirando al director del equipo, un, él me, él habló mucho de esto, por eso lo miro, un punto de reducción del pago de intereses que tenemos. Que significa que a lo largo de la vida del préstamo, esto significa ahorros de más de 200 millones, 12 millones de dólares. Y estos ahorros van a estar canalizados a un fondo que va a financiar proyectos inteligentes agrícolas. Hay muchas cosas coordinadas y que se unen. Y si puedo agregar otro punto importante, que con el cual peleamos con Felipe mucho hasta este último momento para incorporarlo, es tener la posibilidad de que los países desarrollados financien la, la concesión de los pagos de interés. En la actualidad, el paso hacia abajo está financiado por un fondo del Banco Mundial pero hemos abierto la idea de que esta este financiamiento concesional puede venir de un país desarrollado nos pareció interesante que sea una oportunidad para los países desarrollados dar asignar recursos a este área sabemos que los países desarrollados han hecho mucho Dicen que van a dar recursos, pero estamos, están retrasados con esto y creemos que esta es una muy buena posibilidad para cumplir con esos gastos. Finalmente, permítanme destacar que el indicador elegido para el préstamo del Banco Mundial es la reducción en etano. Para Uruguay es muy importante porque el ganado... Y la agricultura, estos sectores en Uruguay realmente son la base de nuestra estructura económica y tres cuartos de nuestras emisiones provienen del metano, de la agricultura. Para nosotros es un desafío, pero queremos mostrarle al mundo que un país que produce alimentos para todo el mundo puede hacerlo y puede hacerlo de modo más productivo y sustentable. Muchas gracias, ministra, en primer lugar, por la innovación y ser pioneros en Uruguay. En segundo, llamar la atención al tema del metano, que esta semana también hemos llamado la atención a ello con un anuncio que vamos a hacer más, el 20% de la emisión del mundo. Bueno, el, el metano allí es muy importante. Tercero, por ayudarnos a pensar cómo podemos pensar a ayudar a los países de ingresos medios en esto en esto que estamos estableciendo muchas gracias por la sociedad y muchas gracias por compartir de dónde proviene y cómo lo han pensado quizás hay otra pregunta para el mundo pero esperamos nosotros que esto se replique a nivel a nivel mundial nos gustaría de hecho hacer eso verlo más en el mundo y cuando estuvimos en Marrakech en la reunión anual y hablamos de esto, ya teníamos países que decían que querían hacerlo. Por ende, creo yo que esto va a suceder. Muchas gracias. Le doy la palabra a la secretaria Tony y vamos a hablar de Brasil. La emisión de efecto verdadero en Brasil es ideal para encontrar sus soluciones ambientales. También tienen un programa de reformas muy importante, incluyendo la transformación ecológica. ¿Cómo? Las iniciativas como esta, como este proyecto de finanzas, los ayudan a alcanzar sus objetivos y cómo van a tomar hacia el futuro esta agenda y también el COP30. Muchas gracias, buenas tardes, damas y caballeros. Qué honor estar en este panel con todas mujeres. Es mi primera vez de solo mujeres, por ende, es un placer para mí estar aquí. Quiero comenzar agradeciendo al Banco Mundial, que ha sido un muy buen socio en tantos proyectos en Brasil, en distintos ministerios, y creo que tener este enfoque general al desarrollo económico y incluir al clima como un pilar nos ha unido a todos. Creo yo que el objetivo de Brasil, y entiendo que también para el Banco Mundial es llegar el clima, no como un nicho, especialmente el financiamiento climático, como algo central en nuestro desarrollo económico. ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué ha hecho el gobierno? En primer lugar, mostramos nuestros NDCs inspirados por otros países y tenemos uno muy ambicioso que nos va a llevar al 53% de la reducción de nuestras emisiones al 2030 cuando comparamos con los Estados Unidos, Australia o Canadá para los países en desarrollo. Es, es muy ambicioso y sabemos, conocemos el problema central de Brasil ha sido la deforestación de nuestros principales recursos de emisiones. Es un placer para mí también mencionar que a partir de la nueva administración, la deforestación, deforestación ha bajado y las emisiones de deforestación también se han, se han combatido en un 50%. Esto significa que Brasil en un tipo, en 10 meses. Ha evitado más de 250 millones de toneladas de CO2 que llegan, a la, que llegan a la atmósfera. El impacto entonces, no solo de una acción, sino la acción. De, hay 18 ministros trabajando para combatir la deforestación. Esto muestra que si no se piensa en la política climática solo como un nicho, sino como central. Todo el gobierno junto, tratando de pelear contra algo, obtendremos la reducción de las emisiones. El mismo principio inspirado por Uruguay y su propuesta inicial, es decir, dar incentivo positivo más que control y comandos, eso estamos usando para otros programas en Brasil. Más allá del Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Agricultura ahora y el Banco Mundial nos está ayudando también con eso, en lugar de darle a los granjeros lo que tienen que hacer para comandar y controlar, les damos crédito. Lo mismo que en Uruguay, mejor que tengan una... Cuanto mejor estén en la postura económica, tendrán menos intereses. Por parte del gobierno. Tenemos en Brasil, recibimos todo el dinero que va a la Zafra, incentivos positivos para los granjeros que usen, que usen ahora los créditos. Otras cosas que también estamos haciendo: ahora tenemos el Fondo de Clima de Brasil bajo la NDS, estamos saliendo al mercado con nuestros bonos soberanos también los de sustentabilidad aprendiendo una vez más de Uruguay de la experiencia que ellos han tenido y pudimos tener dos mil millones de dólares que llegan a Brasil que van a ir directamente a fondo climático brasilero para financiar áreas que van a hacer no solo mitigación sino también adaptación estos proyectos creemos nosotros tienen un rol en el sector privado, en finanzas, no solo para la mitigación, sino también para la adaptación en el Fondo de Sustentabilidad que obtenemos ahora a partir de los bonos soberanos. El, el mercado uh, del ganado también. Estamos intentando aprobar una ley, esperamos tener buenas noticias esta semana que le dará crédito eh, ambiental a Brasil también, dando incentivos para los granjeros, por lo tanto, el sector energético también, de modo tal que Brasil está intentando, utilizando el pilar de centralización de finanzas, climáticas, no solo como nicho, no queremos que sea un nicho, queremos que sea el modo en que piense Brasil en todo su desarrollo económico, desde energía, agricultura, aportando soluciones basadas en la naturaleza, en la bioeconomía, toda la economía de Brasil. Tenemos suerte de tener un Ministerio de Finanzas que ha incorporado por completo la transformación ecológica, que tiene seis ejes, que muestra que lo que teníamos que hacer en Brasil no es solo la mitigación o adaptación, sino la transformación de nuestro modelo económico y utilizando los instrumentos económicos para hacerlo. Y nuestra preocupación central hoy es cómo trabajar con estos instrumentos tal como otros países lo están haciendo para asegurar que los incentivos económicos otorgados a los distintos sectores estén allí utilizándolos y usando los planes económicos como base para estos instrumentos económicos y modelos económicos que tendremos, creo que hacemos esta sociedad. Y termino con el nuevo mecanismo anunciado por Brasil durante este COP y estoy convencida que el Banco Mundial participará una vez más con nosotros es un mecanismo para so respaldar los bosques hablamos de deforestación, por supuesto existen mecanismos económicos para reforestación, todo muy importante, pero no tenemos todavía tantos instrumentos económicos para los Bosques que ya existen en los ecosistemas y sus servicios de los de lo que nos dan los bosques. Se ha establecido cómo financiarlos y ya tuvimos reuniones con el Banco Mundial para ver cómo el Banco Mundial puede asistirnos en todos los otros países también, con bosques. Tengo una propuesta muy fuerte el dinero va a venir de fondos de soberanía del petróleo y gas. Esperemos que el Banco Mundial nos vaya a ayudar con esto para asegurarnos que esto se lleve a cabo y esperamos juntar 250 mil millones de dólares para estos bosques existentes, algo que queremos empezar a hacer ahora y poder lanzarlo en el COP30. Muchas gracias. Wow. Entonces, Brasil es el hogar mundial. De la mayor parte del Amazonas. Si se puede hacer en Brasil, eso cambiaría todas las reglas del juego. Escuché tres cosas que son bastante impresionantes en cuanto al ecosistema necesario. Uno, en poco tiempo lo dieron vuelta, lo cambiaron, redujeron la deforestación a un ritmo muy interesante. En segundo lugar, mencionó algo muy importante: el gobierno participando todo el gabinete respaldando las prioridades. Uruguay y Brasil concentrándose en incentivos positivos. Eso es lo tercero que escuché, a diferencia de lo otro. Creo que es muy poderoso y que ven una respuesta ya. Es increíble y que nos alienta a todos. Y muchas gracias por compartir. Muy buena suerte. Creo que ya están en camino y parece que va muy, muy bien. Ahora quisiera pasar. Al directora ejecutiva, Brooks, quiero hablar de hidrógeno, algo que también es muy interesante. Lidera unas instalaciones de mil millones de dólares de hidrógeno verde, conjuntamente con otros desarrollos del banco. También participa de otra formación de sociedades con el banco. Mi pregunta: ¿qué factores claves son necesarios para hacer el hidrógeno verde? que se dé en vuestro país? ¿Cómo el financiamiento de iniciativa puede ayudar? ¿Y qué enfoque recomendaría a otros países que están pensando sobre hidrógeno? Le doy la palabra. Muchas, muchas gracias por la invitación. Soy parte de Corfo. Corfo es una agencia de desarrollo de Mediamente de Chile, del ministro de Economía. Vemos el hidrógeno como una herramienta para el desarrollo de nuestro país. No es solo el punto de vista de nuestro Ministerio de Energía como solución de energética, sino buscamos más puestos de trabajo, industria local, incremento de nuestro PBI en definitiva en el 2021. Hicimos un llamado, una solicitud de la primer planta industrial que produje, produjera hidrógeno en Chile. Hoy tenemos un avance en este proyecto y también... Hay otros proyectos que se han anunciado, más de 40, 60 proyectos se han anunciado a lo largo de todo el país. Respecto de los factores claves, el facilitar, el primero es facilitar un ecosistema para estos proyectos. Es decir, Corfo cuenta con la definición del Comité de Hidrógeno para desarrollar la industrialización de hidrógeno en Chile. Yo soy directora de este comité. Por lo tanto, trabajamos en el sector público-público. Tenemos un grupo de 11 ministros y el vicepresidente de Corfo. Trabajamos conjuntamente en ello. Por ejemplo, el Ministerio de Economía está a cargo de la regulación. Cambiar la regulación. Hay que cambiar la regulación química. Como saben, el hidrógeno no está catalogado como combustible, amonio también. Hay que cambiar muchas normativas respecto del uso de la agencia, de las agencias y la seguridad. Por lo tanto, el Ministerio de Economía está a cargo de ello. El Ministerio de Medio Ambiente está a cargo de las licencias ambientales. Por lo tanto, tenemos que otorgar más certeza al proyecto para poder mitigar los riesgos medioambientales y la afectación de la sociedad. Respecto de el Ministerio de Transporte necesitamos una estructura en común. hay una región particular en Chile se han anunciado más de 10 proyectos, no podemos pensar en 10 puertos en esa área, tenemos que tener una estructura en común plantas normativas en común en, para la logística, no solo para la Junta, para las, las áreas de almacenamiento, las autovías, etcétera. Con el Ministerio de Activos Públicos, la mayoría de los proyectos han pedido territorios públicos para construir los proyectos. Por lo tanto, cómo entregamos esos territorios, esas áreas y el costo que esto representa es también muy relevante. El Ministerio de Finanzas también, por supuesto, están trabajando en incentivos impositivos y también cuentan con una llave en el esquema financiero respecto de las instalaciones, estas instalaciones de mil millones de dólares para reducir el costo capital y mitigar el riesgo percibido por el sector de financiamiento privado a la tecnología. Tenemos alguna experiencia en Corfo porque financiamos la, la planta energética en, con una inversión más de más de mil millones de dólares. Tenemos el, el dinero que podría ser no mucho para miles de millones de inversión que serían necesarios, pero Esto es una señal del Estado que podemos creer en la tecnología y que podemos otorgar así una reducción al riesgo y el cierre de las finanzas podría llegar. Respecto de su segunda pregunta en financiamiento innovador, estamos hablando con algunas industrias para facilitar esa invitación a los bancos privados medio ambiente. También las instalaciones van a tener público-privado, inversión público-privada, y van a mitigar los riesgos, proveyendo financiamiento combinado para reducir el costo capital y algunas cuentas para mitigar los riesgos. También garantías para reducir el riesgo de default. Más de moviendo los proyectos de las instalaciones, de los estudios a la inversión final. Respecto de la tercera pregunta, la recomendación a los a otros países, creo que es distinto. Solo tenemos las energías renovables, no tenemos combustibles fósiles. Entonces, en nuestro caso es particular, Colombia, Brasil, es distinto tienen algunos combustibles fósiles, entonces el estudio podría resultar diferente. Un punto muy relevante es la escala de inversión. Los informes del banco establecen que la regla de oro es un millón de toneladas de hidrógeno, son 20 años de agua y 30 mil millones de dólares, 30 mil billones de dólares de inversión. Nuestra estrategia plantea un objetivo muy ambicioso, 25 años de agua de electrolitos a el 2030. Eso es muy ambicioso. Créanme, toda Europa tiene 40 gigawatts de electrolitos para la misma fecha, 2030. 25 significa 75 mil millones en inversión. Es imposible acelerar esta inversión. Hay que trabajar con el sector público-privado conjuntamente en ese sentido. Nos tenemos la estrategia verde lanzada en el 2020. El ministro de Energía trabaja muchísimo para dar esa señal. Ese comité estratégico existe con un acuerdo entre el aspecto político. izquierda y derecha para asegurarle a las empresas que es un Estado, no solo una estrategia administrativa. Y eso para nosotros es muy importante. También tenemos las instalaciones de hidrógeno verde de mil millones de dólares que provienen del Banco Mundial, 150 millones de dólares, 400 del, del BID y otro tanto del Banco de Inversión Europeo, 100 millones de euros y el resto, Corfo. Con esto esperamos tener una señal y un modelo que podría ser replicado en otra parte del mundo, pero tenemos desafíos muy importantes por delante para poder hacerlo. El, el, el hidrógeno para el desarrollo de, de sociedades es muy útil, nos ha ayudado porque necesitamos no solo pensar en exportar hidrógeno derivados, sino también desarrollo local y fabricación local en Chile. Pensamos entonces que tenemos primero un asunto con la fabricación en Chile que se ha abierto, se va a instalar y vamos a tener. Otra propuesta, segunda fase, para tener una fabricación de electrólisis. electrólisis en Chile. Las empresas, de hecho, tienen tiempo de entrega de 18, 12, dos años en realidad, para entregar electrólisis. Ese es un tema importante porque las grandes empresas van a vender electrólisis a una pequeña empresa chilena y no a Estados Unidos, con IRA u otro país que tenga mejor subsidio. Creemos nosotros que tenemos una oportunidad para desarrollar fabricación en Chile. También la utilización no solo de hidrógeno verde, sino exportar también acero verde o vidrio verde u otros productos, tendremos entonces productos más elaborados que podemos exportar. Por ende, la, la creación de valor local es muy importante y el trabajo que estamos haciendo es para catalizar el proceso. Y allí estamos. Muchísimas gracias y felicitaciones. Realmente tres cosas breves. No sé por qué elijo tres, pero bueno, en primer lugar, me encanta cómo han posicionado el hidrógeno, como que tiene que ver con el crecimiento económico para el país, trabajos, industria local. Me gusta cómo lo han planteado, no es solo solución en solución energética, es mucho más. En segundo lugar, cuando habla de qué tipo de incentivos son necesarios, reconoció algo que muchos países están pensando. Dado incluso que es, a pesar de que es nuevo, cómo se manejan los riesgos de lo no seguro, cómo se va a realizar, y creo que eso fue muy buen pensado. Y cómo movilizan en tercer lugar los socios. Tienen muchos que traen dinero, pero también experimentan y las experiencias que hace esta primera experiencia. Que vaya a ser muchas más a futura. Y esto nos lleva ya al final. Estas señoras están liderando el camino en marav maravillosas innovaciones. Muchas gracias. Solo puedo decir que escuchamos mucho sobre innovación en distintos países, incentivos. Que sigue siendo muy importante, pero también escuchamos mucho sobre velocidad y escala, poder avanzar rápido, pero también establecer el escenario para aplicaciones, cabalidad y para nosotros en el Banco Mundial. Es un privilegio y un honor compartir con ustedes estos proyectos y permitirnos pensar en cómo podemos nosotros ser rápidos, llegar a la escala y tener el impacto. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes.